guitarrista en ritmos, 6/8 en baterías y el joven Sebastián Moya teclados, conforman Holman Trio, fusión musical de ritmos ancestrales chilenos con elementos jazzísticos. El etnojazz nace desde una profunda investigación musical y filosófica que llevó a este destacado músico a elaborar y crear el concepto con el uso de ritmos chilenos y de los pueblos originarios. La banda se ha presentado en prestigiosos escenarios como el Festival de Jazz de Montreal y el Lincoln Center de Nueva York. Le damos el más cariñoso aplauso a Holman Trio. Thank you.
Muchas gracias. Antes de empezar a
continuar con nuestra presentación. Una sola cosa, yo podría decir muchas cuestiones, o sea, muchas cosas de tipo técnicas, musicales, qué sé yo, pero en chileno más práctico, hay gente mayor aquí en el problema. Puta que se pueden hacer cosas lindas con los ritmos chilenos por la cresta, que nos prenden y nos hacen conectarnos con nuestra tierra. Así que bienvenidos a un viaje con nuestro ritmo, porque lo que nosotros tocamos son ritmos de nuestra tierra. No hacemos ritmos de otras partes, no estamos despreciando, pero los ritmos que hacemos pertenecen a esta tierra, que son los ritmos que nos conectan. Podríamos hacer una larga charla y una conferencia, aparte de los beneficios espirituales, físicos y mentales y de todo tipo que tiene el conectarse con la tierra donde uno vive. Y para eso los ritmos son esenciales. Y aprovecho de presentar, aunque Carolina ya haya presentado, a Josué Villalobos en batería, que se nos va a hacer. Hola, buenas noches, buenas tardes. Gusto en saludarles. Soy Josué Villalobos. Hace 11 años ya que estoy trabajando en este proyecto de ritmo chileno, fusión de la inspiración mapuche. Muy felices de estar con Ernesto Holman, tremendo maestro de maestros. Y nada, ha sido súper lindo estar en este proceso, Choique Purrún Mapuche, de viajar por el mundo mostrando nuestros ritmos, mostrando lo que viene de esta zona. Feliz también de poder abordar desde la batería este estilo. Ya hemos grabado 4 discos, se viene el 5. Hemos grabado discos en Brasil, hemos grabado discos en estudio, hemos grabado discos en vivo. Nada, solo agradecerles por estar acá y nada más y nada menos, bueno, un joven que viene hace poco, está tocando con nosotros y nada, quiero dejarlo ahí para que se presente. Así que muchas gracias por venir y disfruten este concierto que es para ustedes, está hecho con mucho cariño. Gracias, Josu. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo la están pasando? Qué bueno. Bueno, me presento, mi nombre es Sebastián Moya, vengo de la región del Maule, de Talca, y específicamente de un lugar que se llama Aldea Campesina. Probablemente no le suena a nadie. ¿A ti? Genial. Bueno, llegué aquí a la música del maestro Ernesto hace un par de meses nomás, probablemente 4, si no más. Y de verdad que ha sido un desafío, una experiencia muy hermosa poder explorar estos ritmos que tenemos en nuestras raíces. Muchos de estos ritmos están prácticamente inexplorados, olvidados, y lamentablemente no hay mucha curiosidad en la búsqueda de ellos. Pero en el momento que he empezado a conocer estos ritmos, me he dado cuenta de una riqueza hermosa que tenemos acá y que de verdad que es algo muy... Tenemos ritmos demasiado exquisitos, muy ricos, muy bonitos. Y bueno, estoy más que agradecido de estar en este espacio, en este momento, de poder compartir con cada uno de ustedes y de poder hacer música, que es lo que más me gusta y amo hacer. Así que devuelvo aquí el agradecimiento a mis amigos, mis colegas, y con ustedes aquí el maestro. Y así vamos a pasar toda la tarde, después yo lo voy a presentar a él y así, bueno, vamos a tocar 2 temas en toda la tarde. Bueno, Carolina, al comienzo, que le agradezco también su presentación muy emotiva, muy completa, me quitó discurso, yo también tenía que hablar cosas y lo dijo todo al comienzo, así que bueno, a lo mejor nos vamos a repetir. Y una de las cosas que nos vamos a repetir de todas maneras es que, bueno, en mi persona hablo del comienzo de la investigación sobre la cultura mapuche, nuestra cultura gloriosa, cultura ancestral, que ya llevo más de 23 años yo participando en comunidades mapuche. Entonces, nosotros no hacemos cuidado, no hacemos música mapuche. Porque, un tema muy largo, porque la música mapuche no existe. Ni siquiera en el Mapudungun, la lengua original mapuche, no existe el concepto música, que es un concepto estético. Pero no significa que no tenga música y no tenga valor espiritual y riqueza. Eso es otra cosa, pero para hablar otro día, si quieren, nos juntamos aquí mismo y nos
Lo explico con más calma, ¿ya? Pero bueno, como les decía, yo pertenezco a una comunidad mapuche en la Florida, se llama Calfulicán, que me ha otorgado a mí la experiencia, vivió la experiencia durante muchos años en ceremonia. Y una ceremonia importante es el Guillatún, que se celebra cada 1, 2 o 4 años, depende de la comunidad que lo celebre. Y el Guillatún es una rogativa que se pide por todos, por todo y por todas las cosas en un momento espiritual en que el pueblo se comunica a través de él, o la machi, con el superior para ejercer y pedir y agradecer y todo lo que es un rito. Entonces, en esta ceremonia, al final, que son 2 ceremonias, 2 días consecutivos, al final se está la danza que se llama el Choike Purrún. Choike Mapudungún es avestruz o ñandú. Y Purrún es danza, una danza. Entonces, una danza del Purrún, entonces que al final de cada ceremonia se termina con esta danza que es el Choike Purrún. Entonces, ya lo voy a hablar del nuevo disco que viene, que se llama We Adkintun, que es un nuevo periodo, proceso, que ya estamos con teclado, antes era puro piano, ahora es con teclado también. Entonces, para hacer un recuerdo de este que va en el nuevo disco, un tema, el Choike Purrún, basado en, que tiene un, para explicarle un poco, que tiene una característica, que comienza en un ritmo binario, tran, 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 y después tran, tran. Racatun, tacatun, 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 y canta el macho, la macho y todo, y después ran, tan, y vuelve al ritmo binario. Entonces lo quisimos replicar en un tema, e invitamos para este disco a un personaje, digo personaje porque no es una persona típica, sino que es un personaje, ya van a saber por qué, que es poeta, mapuche, que escribe, grita, toca y canta y hace todas las cuestiones. Entonces adaptamos este tema al ritmo del Choike Purrún con un texto y una creación poética de este personaje y lo trajimos hoy día invitado para que ustedes lo escuchen. Nos pidieron especialmente que lo invitáramos. Venga, pues, joven. Don David Aniñir, poeta mapuche. Mario Compuché. Como siempre, el lenguaje musical dice más que la propia palabra, eso es, así que débole, si esto se mueve porque algo también se está transmitiendo, eso es, vamos. Thank you.
Maribari Pulonco, Maribari Pupeñi Pulamien Cacachipache, Maribari Wincul Huelen, Maribari Bueno Mapu, Maribari Pulju Bueno Cuicuiqueche Mapuche, Maribari Leufo Mapocho, Maribari Hualmapu, Maribari Huenú, Hualpamumu. Al Kutulaimun, Yekale Laimun, Tañi Ul. Al Kutulaimun, Tañi Ul. Yekale Laimun, Liftutu Laimun, Neguentu Laimun, Pupeñi, Compuche, Calcipache. Al Kutulaimun, Kufikeche Mapuche. Le cuento la imun, lo cuento la imun, amuto la imun, tañi pupeñi pulamien, mari chihueo. Profundo explotó. No acepta que otros le rebaten su mal. Adopta vendetta y dispara en disputa con su regue de fuego. Caicay, caicay de humo, llama y rostro fruncido. El sueño maldito, el huesape humá, ya no es sueño y viene hecho lavas. Y viene hecho lavas. Párate, que viene hecho lavas y viene para acá. El pillán explotó. La cueva del pillán ruge a balazos. A balazos por la pobla, cada bala buscando la muerte. Calibre de volcán deben recibir aquellos mecidos en sus estancias. Pólvora y azufre ardiendo por dentro al fondo. El pillán Villarrica y el Nazca están explotando. La ruca del pillán está explotando para que muertos sin velorios, restregados más allá de la vida, merezcan condena larga en cadena. El pillán Villarrica explotó. La ruca pillán explotó y arrastra esos cuentos sin final feliz para estos demonios de carne y pesos. Hasta la poesía siempre. Nadia Niñir, poeta mapuche,
Yo lo conocí con su libro de poemas que se llama Mapurve, que es un libro, un poemario dedicado a toda la cultura, pero al mapuche urbano. Que el mapuche no solamente está en Temuco y la idea que tenemos, sino que el mapuche vive en la ciudad también. Y él representa ese movimiento de mapuche urbano. Donde había niñero, otro aplauso también, don David. Gracias, vamos a quedar con él. Ya, pues bueno, a propósito les mencioné que estábamos haciendo un nuevo disco. Disco, estoy viejo yo con la cuestión del disco, si ya ni existen los discos. Bueno. Pero bueno, un nuevo trabajo que es redondo también, como los discos. Porque aunque uno dice que los discos, pero los computadores tienen disco adentro. Pues, si funciona todavía el disco, la ruedita esa. Me han contado, no sé. Entonces, en este disco, bueno, va este tema, este que hicimos acá, en una versión, digamos, para la grabación, este es el nuevo trabajo. Y también tenemos, vamos a presentar, ya que estamos aquí, del mismo disco, un trabajo que se llama El Séptimo, un tema que se llama El Séptimo. Ahí todo está en la menor, ¿no? O sea, no en la menor, pero... Thank you.
gracias. Bueno, como dijo Josué, también hemos grabado, ya este es el quinto disco que trae más temas, por supuesto, pero este es el quinto disco que estamos grabando como trío. Yo tenía algunos otros anteriores. Agradezco también por ahí, tenemos un Pulsar y un Altazor en materia de disco. Hemos recibido premios por la cuestión, así que no. Hace un poquito así para. No, lo que se agradece de verdad que es con música chilena. Porque nosotros tenemos, es un proceso histórico que hemos vivido, que hemos sido de verdad, viene, ¿cómo se llama? Como copiones, por supuesto, por razones culturales, tecnológicas, de todo tipo, hemos tenido que vivir y aprender de otras culturas, pero parece que ahora nos toca hacer nosotros, ¿ah? Nos toca hacer nosotros ya, estaría bueno ya, mucho, tampoco, ya. Están haciendo ya que la haga cortita porque ya. Entonces, todo lo que les dije se lo voy a decir bien rápido, no, vamos a tocar un tema que se llama Septiembre. Thank you.
Gracias por venir. Nos dicen que tenemos que irnos porque se acabó el tiempo y ya está bien. Así que, ¿otra? ¿Ah? Bueno, voy a hacer al tiro los agradecimientos. Voy a aprender a mi amigo aquí que no, mapuche con mala memoria. ¿Te pasaste con los mapuches? No eran así antes. Bueno, está bien. Bueno, queremos agradecer primero que nada, ¿no es cierto?, al Ministerio de Cultura y nuestro Encuentro de las Economías Creativas de Chile, por supuesto, que nos invita y que se permite también todo lo que está pasando aquí, que es maravilloso, que se logran cosas, que es lo más importante en un mundo que la cultura en este país medio hay que andarla removiendo. Así que también quiero agradecer, por supuesto, a Carolina Pereira, no por todo lo que significa, sino por la bonita presentación que nos hizo a nosotros, así que quedamos amigos con ella. A Cristóbal Tagle, también coordinación, me dicen aquí. Y doña Lorena Amarillo de M Jazz, porque ella hizo que nosotros, M Jazz, estuviera con nosotros aquí. Nada más. Oh, ya, tenemos que irnos porque la jefa nos dice que tenemos que irnos. Así que. ¿Ah? Gracias, muchas gracias siempre. Nunca son malos los premios. Un aplauso para el Seba y un aplauso para José, tremendos músicos. En redes sociales, chiquillos, Holman Trio, somos eso. Holman Trio en Spotify, iTunes, Deezer, en todas las plataformas. Por favor, compartan nuestra música, compartan con sus amigos también. Para nosotros es súper importante ese apoyo, así que ya. Muchas gracias por venir. Chao. Nos estamos viendo, gracias. Muchas gracias.